Este es uno de los museos más emblemáticos e importantes de Puebla. Es el Museo Regional de la Revolución Mexicana, ubicado en el corazón del centro histórico. En sus salas conocerá la historia de los hermanos Cerdán y la importancia que tuvieron no solo para Puebla, sino para todo el país. Con la llegada de los restos de Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán a este recinto, los visitantes pueden conocer más sobre estos héroes poblanos. El día 7 de mayo trajeron los restos de los hermanos Cerdán a su casa. Estuvieron, cuando mueren los hermanos Cerdán, los sepultan en el panteón municipal. Después hacen la rotonda de los hermanos Cerdán, en el bulevar Hermanos Cerdán, y hacen un mausoleo y los trasladan a ese lugar. Es un atractivo bastante enorme para la gente porque quieren, aunque sea en sus urnas, bueno, ver las urnas que contienen los restos de los hermanos Cerdán. Este es uno de los recintos que participa en la Noche de Museos, donde la entrada es gratuita de 5 de la tarde a 10 de la noche. Viene mucha gente, bastante gente, dado que se les da la oportunidad de entrar gratis. Lo que más buscan en el museo, lo más representativo, es la historia, en primer lugar. Después, los lugares que más atraen al visitante es el lugar donde se oculta Aquiles Cerdán, o sea, este lugar. Este viernes, más de 20 museos poblanos participaron en esta edición de Noche de Museos. Entre ellos están la Capilla de Arte UDLAP, el Museo Viviente, San Pedro Museo de Arte, la Casa del Mendrugo, el Museo Amparo, el Museo de las Miniaturas, entre otros. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.